Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos finalmente al especial 4000 suscriptores aquí en el canal de J Naranjito. ¡Vamos! ¡Buah, amigos! Estoy muy emocionado, pero mucho, porque estuve persiguiendo este número desde hace meses ya. Y mira, lo conseguimos. 4000 me parece una cifra exagerada, la verdad. Eso quiere decir que 4000 personas vinieron a mi canal, vieron algún video y le dieron al botoncito rojo, dándome un voto de confianza. De verdad, amigos, son más de los que soñé al inicio. Y de verdad, amigos, les estoy muy, pero que muy agradecido. Entonces, no duden que voy a seguir trabajando para cada vez traerles mucho mejor contenido, porque eso es lo que ustedes se merecen, amigos. Muchísimas gracias. Pero bueno, ¿qué es esto de lo mejor y lo peor de J Naranjito? Explícanos, J. Pues bueno, ya llegamos a los 4000 suscriptores. Ya superé los 800 videos subidos a la plataforma. Es una barbaridad. Ya tengo mis 5 años en la plataforma, o sea, de verdad. Por lo cual, quiero hacer como una especie de checkpoint, por así decirlo. Un guardar partida, para que me entiendan. Para así conocerme a mí mismo y sobre todo para saber qué opinión tienen ustedes, los que están viendo este video, sobre mí. Para poder ver este video más adelante y así no perder nunca la esencia del canal. Entonces, amigos, ojo, ojito a lo que les estoy pidiendo. Quiero que me critiquen a tope. O sea, con cariño, no se pasen, por favor, no se engarran conmigo, no se desahoguen. Ya tengo una idea para eso, pero bueno, me estoy yendo por las ramas, es verdad. Solo quiero que me digan lo que ustedes consideran que es lo mejor del canal, lo mejor de mí, para así mantenerlo y mejorarlo todo lo que sea posible. Pero también quiero que me digan qué es lo peor del canal, qué es lo malo, para que así yo me haga una idea de qué puedo corregir y en qué puedo mejorar de cara a este nuevo año en el que intentaré ser la mejor versión de mí mismo. Entonces, para facilitarles el asunto, déjenme en los comentarios, J, o Naranjito, como quieran decir, lo mejor del canal es, y ponen lo que quieran, y J, lo peor del canal es, y así ponen el comentario. Y amigos, ojo, es su opinión, por favor, nadie se deje influenciar por nadie, por ningún otro comentario, ni siquiera por mí mismo. Déjenme la más pura de sus opiniones para así mejorar. Pero bueno, como este video no tendría gracia para ustedes, si solo ustedes participan, yo voy a mojarme, voy a hacer mi autocrítica y quiero darme mucha caña, muchísima, quiero destruirme. Así que primero, pues por qué no, vamos con lo bueno, rapidito. Entonces, según lo que yo veo, lo mejor del canal es, en primera me parece que los challenges son una parte muy importante del canal, ya que tienen un factor de revisitar los Call of Duty antiguos muy frecuentemente, cada semana, a veces dos veces por semana o tres. Eso le da una buena variedad al canal. Además, me parece que soy de los únicos canales de habla hispana que está subiendo Call of Duty antiguos con cierta regularidad todo el tiempo. Los gameplays de la evolución D son los casos más claros. Les subo Call of Duty 4, Black Ops 1, Black Ops 2, Warfare 2, todo eso, todos en un solo video. Y es la verdad algo que a mí me gusta muchísimo y es algo que ustedes me han dejado saber muy bien. Me han dicho que les encanta que yo tenga en tan alta estima a determinados Call of Duty, como el Call of Duty Ghost, el Advanced Warfare, el Infinite Warfare. Entonces, amigos, la verdad creo que eso es de lo mejor del canal, el revisitar los Call of Duty antiguos tan frecuentemente. Otra cosa muy buena que puedo extraer del canal son las nucleares, porque es que de verdad, lo que ustedes dicen es cierto, todo el tiempo nos estamos sacando nucleares. En los videos de la evolución de me estoy sacando nucleares, pero hasta en 4 o 5 gameplays. Entonces, la verdad, yo no sé si es que estoy tocado por la varita. Creo que no, creo que ahí interfiere un poquito el hecho de que ya llevo más de, ¿qué les digo? 12 años jugando Call of Duty. De pronto yo creo que eso interviene un poquito,
pero creo que me esfuerzo siempre para traerles los mejores gameplays, porque hay veces en las que, mamita querida, una sesión de grabación se puede extender bastante y hasta que no sale un gameplay bueno, no se los traigo, amigos. Entonces, creo que ese sentido como de tener un estándar de calidad en los gameplays en sí es algo muy bueno que les puedo, que les estoy aportando. Me parece que es un sello de calidad bastante interesante, porque a menos que sea el objetivo del video, nunca les traigo un gameplay malo, a mi parecer. Entonces creo que eso está bastante bien. A ver, otra cosa muy buena que tiene el canal para mí, por lo menos, son las series. El qué tan poderoso es, la evolución de el iceberg de Call of Duty, la cronología, la mente del villano, todas estas series que les estoy subiendo constantemente, los análisis que hago de los juegos a nivel narrativo, me parece que son buenas series. Está mal que yo lo diga, pero me parece que son buen contenido, es contenido de calidad. Bueno, pues por lo menos en lo que a mí respecta, es contenido que me curro, que hago la investigación, que me demoro horas escribiendo guiones, horas editando, horas planeando los videos. Entonces la verdad me parece que son series muy buenas que le dan otra profundidad al canal más allá de meramente los gameplays. Y lo peor es que cada día estamos empezando una nueva serie, entonces creo que va a ser un contenido prácticamente inagotable aquí dentro de Call of Duty. Y no solo eso, ustedes lo están apoyando muchísimo, son de los videos que más apoyo tienen, entonces la verdad me siento muy recompensado por eso y siento que todo esfuerzo que haga va a ser bien recibido por ustedes. Otra cosa muy buena es el video diario. Yo lo considero así, la verdad, porque me ha pasado muchas veces que estoy muy enganchado a un youtuber, lo veo, siempre estoy esperando su nuevo video y deja de subir videos. Y el cabrón desaparece un mes, dos meses, un año, como Fernanfloo, toda la vida. Y la verdad, eso no me gusta. Es una sensación muy mala. A mí no me gusta. Y me toca siempre ir a buscar otro youtuber, pero nunca es lo mismo. Entonces yo con ustedes intento hacer eso mismo. Intento no hacer lo que no me gusta que me hagan. Entonces intento subirles video diario todos los días, siempre estar actualizando el contenido, siempre subirles un meme, pedirles una opinión, una encuesta, subirles, siempre hay video, o sea, todos los días puede no haber contenido en la pestaña de comunidad o lo que sea, pero siempre hay video, a veces hay dos videos, una vez en la beta de Vanguard hubo cuatro videos en un solo día. Entonces la verdad me parece que esa constancia a ustedes les gusta, porque es como que trato de darles cierta seguridad, como que trato de pagarles a ustedes el hecho de que me ven, porque siempre me ven. Entonces yo creo que lo mínimo es intentar entretenerlos lo más posible. Mi manera de hacerlo, sé que no soy el tipo más gracioso, sé que no soy el tipo más entretenido, mi contenido no es de la mejor calidad, pero lo intento suplir con constancia. Y por último, lo mejor del canal, no quiero sonar como un populista, no quiero sonar como un vendemotos, pero es que lo mejor del canal sin duda son ustedes, amigos. ¿Qué quieren que les diga? Todo el apoyo que me dan, todas las ideas, todos los mensajes, o sea, es brutal. Cuando sucedió lo de Alpha Sniper, todos los mensajes de apoyo eran increíbles, amigos, todos. Siempre que subo un video polémico, siempre están ustedes ahí, el mismo grupo de 15 que comentan todos los videos, siempre están ahí apoyándome, dándome el espaldarazo. Es una cosa brutal, me siento muy cobijado por ustedes y es eso lo que me motiva siempre a hacer mejores videos, amigos. Entonces, lo mejor del canal, sin duda, son ustedes, amigos. Muchísimas gracias por eso. Pero bueno, dejémonos de flores y de todo esto de la vida rosa, porque vamos a ver ahora lo que yo considero que es lo peor del canal. Yo creo que la parte que todos querían venir a ver. Y bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo rápido. En primera, la falta de directos, amigos. Soy un canal de 4.000 suscriptores y en este año he hecho 2 directos, porque para Navidad voy a hacer otro. Entonces he hecho 2 directos. Es una cosa increíble. Y lo peor es que ustedes los apoyan bastante. Entonces creo que tengo que corregir eso. La vaina es, pues un punto que les mencionaré más adelante, pero
Pero en serio, tengo que empezar a hacer más directos y tengo que mejorar la calidad de los mismos. Como me gustaría hacer un directo jugando con ustedes cualquier bobada, Among Us, si quieren, Halo, lo que sea, pasándome la campaña de Halo en legendario, lo adoraría. Pero la falta de directos sin duda es algo muy malo en el canal. Otra cosa, el servidor de Discord, amigos, cuando inició estábamos a tope, todos mensajeábamos, hacíamos llamadas grupales, jugábamos Call of Duty Mobile, hacíamos de todo. Pero es que la vida no me da. La vida sencillamente no me da para mantener el servidor de Discord, amigos. Y eso está muy mal, porque era un gran espacio en el que ustedes se comunicaban personalmente conmigo. Y era un espacio de verdad de fraternidad. No era una relación de youtuber-suscriptor. No, era una relación de amigos. Era así sencillamente. Y quiero recuperar eso, entonces voy a ver qué hacemos para reactivar el servidor de Discord. Cabe recalcar que en este momento abajo en la descripción está el link ya actualizado del servidor de Discord. Entonces los invito a unirse y los invito a que por favor me ayuden a revivir el servidor de Discord, porque es de lo mejor, pero ya abandonado es sin duda de lo peor del canal. Otra cosa que yo considero mala en el canal, pues no mala, pero de pronto no es lo buena que pudiera, es la calidad en la edición. Yo tengo que reconocerlo, yo no soy un buen editor. Soy un editor muy normalito. Sé hacer mis lives 2.0, sé hacer mis icebergs, mis cronologías, sé hacer muchas cosas. Pero dentro de todo lo que sé hacer, lo hago muy básico. Y no nos engañemos, amigos, mi calidad de edición es muy normalita. Está al nivel de Willy Rex. Tampoco. El nivel de edición, ojito, no le estoy faltando al respeto a Willy, pero es que los videos de Willy son siempre cortados por delante y por detrás. Tampoco estoy a ese nivel de edición. Pero sí considero que es un nivel muy normalito, entonces voy a trabajar en eso, en aprender a editar mejor, también en aprender a dar un poquito más de risa, ¿por qué no? Y eso, pero la edición del canal actualmente no es la que yo quisiera que fuera. Otra cosa mala, de verdad, Naranjito, te estás dando garra, pesado. No soy un canal actual dentro de lo que cabe. No subo el contenido que está de moda, no subo el actual, no subo el contenido de Warzone. Si bien subo el de Vanguard porque es lo que me gusta, no le subo contenido de Warzone, no le subo contenido de Call of Duty Mobile. Quiero trabajar en eso porque, a ver, ¿cómo les explico? A mí los Battle Royale no me gustan. Tengo que ser sincero con ustedes, a mí no me gustan. Pero es que Warzone es bueno. Además, Warzone sacó un nuevo mapa cuando estoy grabando esto, entonces tengo que probarlo, ¿sí me entienden? Tengo que hacer un esfuercito. El Call of Duty Mobile para mí no es contenido apto para traer al canal. No sé. No quiero que mi canal sea identificado con Call of Duty Mobile. Pero sí puedo hacer un esfuerzo en subirles algún mapa nuevo, algún arma nueva, alguna skin guapa, algún modo de juego, algo así. Quiero hacer un esfuerzo mayor en subirles eso, porque sí, mucho Black Ops 2, mucho Call of Duty Ghost, mucho Modern Warfare, pero nunca les subo Warzone, nunca les subo Call of Duty Mobile, nunca les subo el contenido del momento. Entonces quiero trabajar en eso. Si sale un DLC, quisiera poder subirles el contenido del mismo el mismo día, un mapa zombie lo mismo, todo eso quisiera empezar a hacerlo como un poquito más efectivo, un poquito más rápido. Y ya lo último, y de verdad, esto de todo lo que les mencioné antes, de todo, es lo peor del canal sin dudarlo, es el internet latino. O sea, sé que ya se los mencioné en el punto de los directos, pero es que tengo que reiterar, mi internet se demora para descargar, se demora para subir. Cuando estábamos en el servidor de Discord, ustedes se dieron cuenta, las llamadas no eran de la calidad óptima precisamente por eso, porque mi internet no es bueno. El directo que hicimos la otra vez sí iba bien, pero es que habían unos cortes, me enviaron unas capturas de pantalla, amigos, que qué bochorno, o sea, qué bochorno. ¡Puto internet! No me deja, pero bueno, tengo que convivir con ello y tengo que mejorarlo, eso sí lo tengo clarísimo, amigos, entonces voy a trabajar con eso, porque es que quiero hacer charlas, quiero empezar a hacer directos con ustedes, quiero empezar a hacer podcast con ustedes, quiero llevar el canal al siguiente nivel, pero el puto internet latino no me deja. Entonces, amigos, voy a trabajar en ello mucho, mucho. Y bueno, amigos, eso es todo por mi parte. Eso fue lo mejor y lo peor
para J. Naranjito de J. Naranjito. Pero ahora es tu turno. Ahora quiero verte a ti en los comentarios comentando lo mejor y lo peor de J. Naranjito y del canal. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por verme, por estar ahí, por ser tantos, por darme tanto cariño. A veces siento que no me los merezco, pero bueno, daré todo de mí para estar a la altura, para corregir estos fallos que yo detecte y para corregir los que ustedes detecten. Y sobre todo para potenciar lo bueno que ustedes crean que hay en el canal. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Ya saben que los leo y siempre respondo a todos los comentarios. Y nada más, nos vemos mañana, amigos. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós. ¡Woo!